causa, darte cuenta que queda mucho todavía. Así que bueno, aplaudo a la colectiva por la actividad y por mucha más. Me parece que esto es lo importante, digamos, celebrar la posibilidad de poder liberarnos y de poder sentirnos cómodos, cómodas, y poder disfrutar y transitar nuestros procesos con libertad. Me abrí y conocí muchas personas. Y estar en ese lugar de la presión que te da todo el mundo y las pocas personas que te pueden ayudar a compararnos. Hola, yo solo quería agradecer a todas las personas que están acá, porque la verdad que en este poco tiempo creció mucho la lucha por la diversidad. Y gracias a eso, bueno, muchas personas, incluyéndome, pudimos decir quiénes somos y a quienes amamos. Y solo eso, agradecerles a todos, a todas. Celebro el espacio, celebro las luchas compartidas. Como decía Evelyn, soy concejal y me enorgullece que podamos abrir las puertas y que también los proyectos que llevamos adelante estén representados por las demandas que llevan adelante desde la colectiva, y espero que siga siendo así. Es fundamental entender también una frase que se dice muchas veces y que me parece que hay que apropiarse y realmente llevarla a la práctica, que es que no hay que ser de la causa para defender la causa, ¿no? Me parece importante, hoy somos un montón de personas acá y todas somos diversas y todas tenemos distintas particularidades y todas tenemos que pensar que ninguna persona tiene que ser violentada ni discriminada por su orientación sexual, su identidad de género, por elegir ser de otra manera. Primero que nada, me gustaría destacar la cantidad de gente joven que hay acá, incluida yo, por supuesto. Muchas personas de 20 para abajo, y a la mayoría les conozco, y me gusta mucho ofrecer un espacio de contención, porque sé que en esta ciudad, incluyendo Patagones, no hay ni boliches donde podamos ir sin miedo, no hay espacios donde podamos contar testimonios como el suyo, y me gustaría que esto pueda darse mucho más seguido, porque normalmente los jóvenes somos quienes más estamos afectadas por todas estas situaciones. Y no solamente por otros y otras jóvenes, sino desde todo el sistema que nos ubican por debajo de la norma. He conocido muchos casos en los cuales el discriminador o discriminadora era quien se supone que tiene que proteger, y si no hay espacios de contención, de apoyo y de unión, no hay forma de luchar contra eso. Así que nosotros y nosotras somos la fuerza. Nadie más va a poder hablar por nosotras. ¡Bravo!